18 años. Somos parte de ti. Mi padre me dijo una vez que lo que das en la vida es lo que recibes. Así que nunca le temas al trabajo ni al esfuerzo. Date cuenta de ello. Tu tiempo es crucial. Y una cosa más. El éxito no viene dado. Tienes que ganártelo. Nuevo BMW Serie 5. Universal Vertical. Elige soluciones definitivas. Fachadas térmicas, sistemas ATE, fachadas ventiladas, impermeabilizaciones. Especialistas en trabajos verticales. Nuestro equipo técnico ha obtenido del 35 al 70% de las ayudas para las comunidades de vecinos. Universal Vertical. Si quieres sorprender con el mejor regalo de comunión, ven a Burmodel. Modelismo, maquetas para construir, radiocontrol, drones con cámara, Lego, Playmobil, juegos creativos, puzzles de hasta 8.000 piezas y también en tres dimensiones, casitas de muñecas. Burmodel, en Victoria Balfe número 30 y nueva tienda en calle Progreso 20 o en burmodel.com. ¿Estás buscando ese lugar especial donde celebrar tu boda? En Hotel Silk en Gran Teatro te ofrecemos una terraza exterior panorámica única. Disfruta de un cóctel de altura y sorprende a tus invitados con las mejores vistas de la ciudad. Y desde el 1 de junio, de jueves a domingo, disfruta de nuestra terraza con las mejores copas. Hotel Silk en Gran Teatro. Te sorprenderás. Talleres y Grúas Europa, ahora también taller mecánico. Estamos en Villalonquéjar, a 300 metros de la ITV, en calle Condado de Treviño 13. Y como siempre, Talleres y Grúas Europa, servicio de grúa permanente. Tu taller mecánico en Villalonquéjar se llama Talleres y Grúas Europa, a tan solo 300 metros de la ITV, en calle Condado de Treviño 13. CaixaBank presenta Family Ilusiones. Ahora puedes disponer de un préstamo inmediato para ese coche, ese smartphone, esa tele o ese viaje. Empieza a cumplir ilusiones de tamaño familiar. CaixaBank. Sergio, Rafa, que al final no puedo quedar hoy, ¿eh? Que tengo un montón de gente aquí en casa. Un lío que no veas. No te preocupes, yo tampoco puedo porque me he dejado las llaves dentro y estoy esperando al cerrajero. Un lío también. Pero que no estoy viendo Twin Peaks en Movistar Plus, ¿eh? Ya, ya, yo tampoco, ¿eh? Disfruta en Movistar Plus de la vuelta de Twin Peaks 25 años después. Esto no es una serie, es la serie. Movistar. Y si te cambias ahora tienes un 20% de descuento durante 6 meses. ¿Por qué soñarlo si puedes vivirlo? Cambia de coche y haz realidad tus sueños. Ahora en Caja Rural tenemos el préstamo auto que necesitas desde el 4,95% TIN, 5,72% TAE. Infórmate en tu oficina de Caja Rural. Caja Viva, Caja Rural. Valores por encima del valor. Ahorro energético con el mejor aislamiento térmico. Grupo Muser. Rehabilitación de fachadas. Sistemas ATE. Fachadas ventiladas. Tramitamos las ayudas estatales. Grupo Muser. Teléfono 947-470535 o en grupomuser.com. Grupo Muser. Saldrás ganando. Tuco y tú. Tuco, tuco y tú. Tuco, tuco y tú. Tuco, 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 tuco y tú. Tuco, tuco y tú. Tuco, tuco y tú. Ven a Tuco. Mueble joven y precio fácil. Talleres Pardo. Reparación general del automóvil, mecánica y electricidad. Distribuidor de neumáticos Continental. 45% de descuento en todas las marcas de neumáticos. Aprovechate de esta oferta. Neumático 195 65 15 91 V. 50 euros todo incluido. Talleres Pardo. En calle Madrid 39. Y en tallerespardoburgos.es. Cumplimos 8 años. Somos parte de ti. La industria en España, reflexiones. Este es el nombre de las jornadas organizadas por UGT que comienzan mañana en Valladolid y que continuarán en Burgos los días 31 de mayo y 1 de junio. Para hablar de estos actos conversamos con el secretario general de UGT FICA, Pedro Hojas, con nosotros. Gracias por seguir, Pedro, en el informativo. Algo que comienza mañana, que inaugura el presidente de la Junta de Castilla y León, que se gesta en qué momento en tu sindicato. Bueno, se gesta, como bien has dicho antes, el año pasado sufrimos una reestructuración interna importante dentro de la organización.
pero desde siempre en mi organización ha habido un interés muy importante por el tema de la industria y la política industrial que seguimos en nuestro país. Entonces, desde el primer momento vimos que la política industrial en nuestro país no tiene la atención que tiene que tener por parte de las administraciones, y fue un mandato de ese congreso donde decidimos que teníamos que hacer un encuentro, unas reflexiones sobre cómo está la industria en nuestro país, abiertas a la sociedad, donde participaran todos los aspectos sociales de la misma, desde empresarios, universidad, administraciones, por supuesto la organización, el sindicato, y donde entre todos pusiéramos en común cómo vemos la industria en nuestro país, cuáles son sus fortalezas, sus debilidades y hacia dónde nos gustaría que continuara, ¿no? Y que pusiéramos una política industrial en nuestro país. Ese es el objetivo, ver cómo estamos, si somos capaces además con la participación del gobierno de mentalizarle, de preocuparle, de hacerle ver que la industria es vital para nuestro país y apostar por un modelo industrial, pues yo creo que el objetivo estará cumplido en las jornadas. Además va a estar lo más granado del mundo empresarial y por supuesto también político. Pues sí, la verdad es que después de mucho esfuerzo, porque no es fácil juntar al elenco de participantes, date cuenta que son más de 30 intervinientes en estas jornadas y todos a un nivel muy alto, con responsabilidades muy altas en las empresas, en las administraciones, que hemos logrado que en estos 3 días vengan aquí a Castilla y León, vengan a Burgos el día 31 y el día 1, y yo creo que la verdad es que estamos muy satisfechos del elenco de intervinientes, de participantes en estas jornadas, y lo que esperamos es que esto sea el embrión para esa petición que hemos hecho al gobierno de tener un pacto por la industria que sea temporal, que no sea una cuestión del gobierno que está ahora ni del que venga en un futuro próximo, sino que sea algo atemporal, una política de país, de Estado, y que, bueno, pues que se apueste por la industria, porque se ha demostrado que no hay ningún otro sector económico que genere, que vertebre el país como lo vertebra la industria, que fije la población, que además tenga empleo estable, tenga empleo de calidad, genere bienestar en general y además tira del resto de sectores importantes de la economía, como el servicios y otros sectores que están plenamente ligados al sector industrial. ¿Y qué lectura tenemos que dar al hecho de que el día 9 de junio sea el presidente Rajoy en Burgos quien clausure este congreso? Bueno, pues la lectura yo creo que es en positivo. Yo creo que cuando salió el gobierno, cuando Rajoy hizo la constitución de un nuevo gobierno, nosotros fuimos los primeros que dijimos que no nos gustaba la composición del gobierno, porque a la industria no se le ha dado un papel preponderante que nosotros creemos que debe tener. Está metida con economía, con el señor de Guindos, que parece ser no, su perfil es sobre todo económico, viene del mundo económico, financiero, y no del mundo industrial. De hecho, no existe ni una Secretaría de Estado de Industria en el gobierno. Y además, por si esto fuera poco, nos lo han separado, el ministerio donde está encuadrada industria, nos lo han separado de investigación y desarrollo, del tema de la digitalización, de la energía. Bueno, en definitiva, nos han creado un poco de magnum a la hora de, con la administración, negociar todo lo que afecta a la industria, como digo, y bueno, pues lo que queremos es eso, ¿no? Conseguir un pacto de Estado por la industria, donde se vea reflejada también incluso en que nosotros pedimos, no sé si un ministerio o un ministro de industria, pero sí por lo menos entendemos todos los agentes que intervenimos, ¿eh? En esto estamos de acuerdo, empresas y sindicatos, en que tendría que haber por lo menos un secretario o secretaria de Estado de industria. Un pacto de Estado de industria que ya firmaste a finales de 2016, ¿no? Sí, sí, lo que firmamos fue una alianza por la industria, donde era el embrión de lo que estamos desarrollando a posteriori. Esto que estamos haciendo, que vamos a desarrollar estos días, es un paso más, es una contribución más por parte de mi organización, de la Unión General de Trabajadores, en aras de conseguir ese pacto por la industria, y es nuestro granito de arena que aportamos también a algo en que hemos puesto en común y que, repito, todos los sectores industriales deseamos. Yo creo que las administraciones, la propia Junta de Castilla León ha mostrado muchísimo interés y ha mostrado su apoyo a que se produzca ese pacto de Estado por la industria, y bueno, pues esto es un granito más, repito, que yo espero que no tardando mucho culmine con esa firma de un pacto de Estado. Y cada vez hay más mesas de diálogo social, es decir, apoyos entre administraciones, patronal y sindicatos. Estamos viendo en el nivel regional, en el ámbito municipal, también local, etcétera. Sí, sí, la verdad es que el diálogo social en Castilla y León, ahora que estoy fuera, digamos, a nivel de todo el territorio, es algo envidiable. El diálogo social que tenemos en nuestra tierra es algo por lo que me preguntan muchísimo cuando estamos en otras comunidades autónomas, de cómo es posible, ¿no? Ese entendimiento entre algo que parece
pero que no debe de serlo, pero que parece no en principio como es un gobierno del Partido Popular o un ayuntamiento del Partido Popular o una diputación con los propios agentes sociales, que haya entendimiento, que haya planes. Bueno, yo lo digo que siempre, que aquí en Castilla y León, no sé si es que lo llevamos en los genes o toda la vida hemos entendido que hay que buscar el bien común, que hay que trabajar por todos, y eso es lo que hemos intentado hacer todas las partes, unas veces con más éxito, otras con menos, pero siempre buscando el bien de nuestra comunidad autónoma, en este caso de nuestras provincias, allá donde lo podemos hacer con ayuntamientos o diputaciones. Pues con el convenio del metal aquí en Burgos parece que no va a pasar eso, Pedro. Bueno, yo confío en que al final la patronal en este caso entienda que es el momento de que los trabajadores recuperen derechos, que hicimos un sacrificio muy importante hace 3 años, donde se aumentó la jornada incluso, y donde en este momento, por mucho que se empeñe Miguel Ángel Benavente o otros empresarios de nuestra provincia, yo creo que es clarísimo que es un convenio este que va a haber ahora en el metal en Burgos, que tiene que recuperar derechos, tiene que tener aumentos salariales importantes, porque además eso contribuirá a que la economía se recupere mucho más y mejor y más rápido. Lo que pasa es que no sé hasta qué punto cabe la negociación, porque tu homólogo en el cargo, pero provincial en Burgos, Ramiro Marijuán, ya avanzó que no se van a bajar del burro, de sus exigencias. No, bueno, nosotros hemos planteado, como siempre, una plataforma, pero siempre estamos dispuestos a negociar. Una cosa es que tenemos claros nuestros principios y unas líneas rojas, pero yo creo que eso en la mesa hay que negociarlo, y yo creo que todo el mundo está hoy pendiente de que haya incrementos salariales, de que las cosas en estos momentos es de recuperar todos estos años malos que hemos tenido hasta ahora. Volvemos a las jornadas, Pedro, porque decías al principio que se trata de ver la situación en la que estamos en la actualidad y hacia dónde ir, ¿no? Nuestras debilidades, fortalezas, amenazas, etcétera. ¿Nos puedes dar una radiografía de la situación actual de la empresa en España? Bueno, en España es complicado. La industria ha sufrido mucho en este periodo de crisis. Es cierto que depende de sectores, no todos los sectores son iguales. Tenemos un sector de la automoción que hemos aguantado muy bien, hay que reconocerlo, que tenemos un sector de la automoción muy potente, con todo lo que lleva, no solo fabricantes, sino todo lo que hay alrededor, de proveedores, de componentes de automoción, etcétera. Tenemos un sector agroalimentario que también está muy bien, con mucho futuro, exportando, trabajando muy bien, con grandes grupos internacionales que han invertido en las empresas españolas, con la oportunidad que eso supone para su internacionalización, para que funcionen mejor. Y bueno, y luego hay otros sectores que tenemos grandes dudas porque tenemos grandes amenazas sobre ello. Pues el sector siderometalúrgico, el sector cementero, el sector del aluminio, donde, por desgracia, un elemento o un factor que pesa muchísimo sobre ellos, como es el precio de la energía, en estos momentos nos está haciendo que no seamos competitivos. Y hay empresas que realmente, esto parece que no se lo quieren creer, pero es que realmente se están planteando el poder abandonar nuestro país porque no son competitivas por el precio de la energía que tenemos. Cuando en Europa, en Francia, en Alemania, hace 10, 12 años teníamos un precio de la energía en España muy parejo, en estos momentos tenemos un coste del precio de la energía para estas industrias entre un 25 y un 30% más caro que en esos países. Con lo cual, estas empresas que son grandes consumidores de energía, pues claro, eso es un factor que pesa muchísimo en su competitividad y tenemos riesgos muy serios con algunas de estas industrias. También, Pedro, imagino que se hablará de la reindustrialización, ¿no? Como única alternativa de siempre poder ir hacia adelante. Sí, pero yo me gustaría hablar más de la industrialización, porque hay zonas de nuestro país donde realmente la industrialización no ha llegado nunca. No es que haya habido en la crisis un problema de cierres de empresas, hay muchos sitios donde no ha llegado la industria. Entonces hay que hablar de industrializar nuestro país, y por supuesto luego hay otras zonas donde que ya había industria y hay que reindustrializar, pero esos planes tienen que ser coordinados. Es que las políticas industriales en nuestro país, hay un problema. Las comunidades autónomas, cada una tiene su política industrial, que en muchos casos, la mayoría de las veces, son más voluntaristas que efectivas. Y necesitamos que el Estado, que el Gobierno central, dentro de este pacto que decimos por la industria, coordine todas las políticas industriales que hacen las comunidades autónomas para de verdad sacarle el jugo y sacarle el beneficio y lo que queremos, el provecho, a esas políticas industriales, a los fondos que se están metiendo, porque hay fondos públicos que se están metiendo de manera importante al sector industrial, pero como existe una descoordinación entre las comunidades autónomas, los ayuntamientos, las diputaciones y el gobierno central, pues no sacamos todo el rendimiento que de verdad como país debiéramos de sacar a lo que estamos haciendo. O sea que las zonas a las que no ha llegado la industrialización, hablamos de nuestro país, es por una cuestión gubernamental. Bueno, y falta de ayudas.
No, y este no todo. No, sería un resumen muy, muy simplista. Yo creo que no. Por eso te lo pregunto, para que tú te luzcas y lo hagas menos simplista. No es tan fácil. No es tan fácil. Por desgracia, nosotros, nuestro país lleva muchos años de retraso en el mundo industrial. Eso es así. Mientras en Europa se estaban desarrollando a nivel industrial, nosotros seguíamos aquí, pues, con la situación política que no vale la pena recordar, pero que teníamos y estábamos cerrados en nosotros mismos. Hubo algunos desarrollos puntuales para consumo interno, casi casi, pero no existía esa internalización de nuestras empresas. Entonces, todo ese retraso lo estamos ahora, es cierto que a ritmo muy importante, porque hay empresas, y hay que decir que tenemos empresas modélicas que se están internacionalizando muy bien, que se están desarrollando estupendamente, pero claro, tenemos un déficit que arrastramos desde esos años 60, 70, 80, que nos cuesta mucho recuperar. Entonces, hay zonas de nuestro país que, por mucho que nos empeñemos, en estos momentos, pues no, la industria no se pone allá donde, por mucho que digamos, donde hay un terreno barato, no. La industria se pone donde se le dan buenos servicios, donde tiene una mano de obra capacitada, donde tiene una buena salida de sus productos bien comunicado logísticamente, donde... Eso es lo que necesita la industria, más que el precio del suelo, que evidentemente luego es un factor, pero hoy en día en cualquier sitio tienes suelo muy, muy económico si quieres poner una industria para ponerlo. Sí, es que realmente estaba ahora haciendo memoria de que coincide que muchísimos ayuntamientos, hablo de Castilla y León y de cualquier parte de España, han incluido entre sus medidas para fomentar la industrialización de las zonas, eso, ¿no? Alternativas o ventajas a nivel de suelo económico. Es que hay mucho más que tener en cuenta, ¿cierto? Sí, tienes toda la razón del mundo. Muchísimas otras cuestiones que superan el ámbito municipal, hay que decirlo claramente, incluso el ámbito autonómico. Ya antes he dicho uno que, de verdad, no quiero ser pesado, pero el tema del coste de la energía en estos momentos es un factor de competitividad tremendo y muy importante para las empresas, y ahí tendríamos que hacer algo en nuestro país, porque si no tenemos riesgos muy graves sobre industrias muy importantes. Pero, ¿y ahora mismo cuál es la industria que más necesita España consolidar? Bueno, yo creo que España necesitamos todos los sectores industriales, no podemos elegir, Rafa. O sea, sería muy fácil decir, oye, la automoción funciona muy bien, la alimentación, que funciona estupendamente y somos súper competitivos, pero no podemos, somos un país que necesitamos la industria, cualquier tipo de industria. Es verdad que cada vez la sociedad se ha desarrollado y necesitamos una industria sostenible y sostenida en el tiempo. Es decir, todos queremos una industria limpia, que tengamos un medio ambiente limpio, pero claro, tenemos que ver que eso se haga acompasadamente. Y con ritmos que podamos admitirlo como país, porque a ver si nos vamos a pasar de frenada con algunas normativas donde podamos tener problemas, pongamos en problemas la viabilidad de ciertas empresas y luego no tenemos recambio para esas empresas. Es muy fácil decirlo, pero tenemos que tener la gente, nuestros ciudadanos, los trabajadores, tenemos que tener dónde trabajar y cómo vivir y desarrollarnos. Y claro, yo creo que es vital que no rechacemos ningún sector industrial en nuestro país, que pongamos las medidas para que sean viables, que sean limpios a la hora de las emisiones, que tengan pocas emisiones, pero que no podemos elegir, no podemos desdeñar ningún sector industrial en nuestro país. Ya me gustaría decir que hay ciertos sectores que son, pues, más sucios o que tienen más emisiones o que todos podemos tener en mente y que podamos decir, bueno, pues este sector no apostamos por él. No, en España necesitamos todos los sectores industriales, porque todos nos dan trabajo, todos nos pagan impuestos y todos crean desarrollo en nuestro país. Pues todavía no me has hablado de la industria del turismo, que es la que experimenta mayor crecimiento año tras año. Sí, y la que genera muy importante, pero bueno, beneficios. La industria del turismo no es mi cometido. Es cierto que es importante, yo no voy a desdeñarlo, evidentemente, la cantidad de visitantes que tenemos, de turistas en nuestro país, pero claro, esto también es circunstancial. Nosotros lo que pedimos es que haya un modelo industrial mucho más estable, mucho más nuestro, que tenga unas bases sólidas. Esto del turismo, todos sabemos por qué está pasando, los índices tan amplios que tenemos de turistas en nuestro país. Si, y ojalá no pase, desde luego, pues si nos ocurriera algo que nadie queremos decir, sabemos lo que podría pasar, como ha pasado en otros países. Repito, nadie lo desea, pero lo que queremos es que haya una base sólida, y esa base sólida tiene que ser industrial, porque además donde hay industrias aguantan mucho mejor las crisis, los ciclos económicos, donde hay industrias aguantan mucho mejor. Es decir, no, mira, yo por poner un ejemplo, Burgos, que tiene dentro de su tamaño el índice mayor de población industrial. En Burgos estamos en un 30% del PIB que se genera en Burgos industrial. Esa cifra solo creo que la alcanza Álava,
Ninguna otra provincia de España tiene ese porcentaje industrial en el PIB que genera su provincia. En España estamos en este momento alrededor del 15. En la agenda europea figura que a ver si llegamos en cada país al 20%. Claro, Burgos, por tener ese peso industrial, con todo lo grave, todo el daño que ha hecho la crisis, no es comparable a lo que ha pasado en otras provincias de nuestro país o de nuestra comunidad autónoma, donde no existía ese peso industrial y la crisis ha golpeado mucho más duramente a los ciudadanos, a los trabajadores. Como decíamos antes, Pedro, estas jornadas las clausura en Burgos el día 1 de junio. El presidente Mariano Rajoy, ¿os vais a ser capaces, os veis capaces de sacarle algún compromiso en ese momento de la clausura de esta jornada? Desde luego lo vamos a intentar. Estas jornadas, el compromiso que hay de estas jornadas es también, vamos a hacer un resumen, un documento resumen de las aportaciones que hacen todos los intervinientes en ellas, que le daremos traslado luego. Primero lo haré yo en viva voz el día 1 delante del presidente, pero a continuación lo trasladaremos a papel y se lo daremos para que sea una contribución a mayores, para que se piense y vea la necesidad de tener ese pacto por la industria y de apostar como país seriamente por la industria, porque, repito, es el sector económico, la actividad económica que desarrolla, que vertebra, que genera más bienestar, que más investiga, que más desarrolla, que más innova, todo lo que queremos para desarrollar nuestro país, para desarrollarnos como trabajadores, como ciudadanos, lo aporta la industria. Por lo tanto, yo creo que merece la pena que como país apostemos por la industria. Hablando de algo que es de máxima actualidad, que no sé si sacáis a colación allí, imagino que sí, hablando de la reforma laboral, porque Pedro Sánchez acaba de anunciar que piensa pedir su derogación. En cambio, el Partido Popular parece que quiere mejorarla con el acuerdo, con las sugerencias de Ciudadanos y del Partido Nacionalista Vasco y de un partido catalán, ¿no? El Partido de Cataluña. Pedro Hojas, ¿UGT es partidario de lo primero o de lo segundo? De lo primero. Totalmente sí. Derogar, ¿no? Sí, derogar. Derogar porque, mira, la reforma laboral, ahí están las estadísticas. Por más que digan que se está generando empleo, que es verdad que se está generando empleo, pero ¿qué empleo? Rafa, ¿qué empleo se está generando? Lo que se ha hecho es repartir los puestos de trabajo. El tiempo del trabajo es lo que se ha repartido. Hay muchísimos contratos, de esos que aparecen luego en las estadísticas, que son a tiempo parcial. Contratos en muchos casos con salarios de miseria, con salarios que no permiten a las personas, a los trabajadores que acceden a esos puestos de trabajo, vivir dignamente. Ya no sus familias ni ellos en muchos casos. Eso no es el modelo que nosotros queremos para salir de esta crisis económica. Y eso es lo que ha fomentado la reforma laboral. Esa es la realidad. Podemos vestirlo como queramos. Y ya sé que es muy fácil decir esto que a veces se oye, ¿no? Que se les llena la boca decir, es que mejor un puesto de trabajo malo que uno que estar en casa, ¿no? Pero ese no es el modelo. Como país tenemos que tener otro modelo de mercado de trabajo. Y nosotros apostamos por un mercado de trabajo estable, flexible, donde tenga que haber flexibilidad, que creo que hemos dado ejemplo de ser flexibles y de negociar la flexibilidad a niveles de empresa en casi todos los sitios. Ahí están sectores punteros de cualquier tipo. Pero claro, si lo que creamos son puestos de trabajo que no permiten vivir a las personas y lo que hemos hecho es abaratar lo que los trabajadores tenemos, que es el precio de nuestro esfuerzo, que es nuestro trabajo, eso es lo que se ha abaratado, la mano de obra en nuestro país. Ahí está la deflación salarial que ha habido. Bien, pues Pedro Hojas, muchísimas gracias por tu presencia en Noticias 8 y 18. Suerte mañana en la inauguración de estas jornadas y que saques algo importante de conclusión, ¿no? Sobre todo el camino donde tenemos que continuar, ¿no? Andando. Muchas gracias, Rafa. Eso esperamos y seguro que van a ser un éxito. Gracias.